Hello, hello. Welcome. Welcome, everybody. Can you hear me? Hello, hello. Good evening, teacher. Good evening, Erika. Good evening, Guillermo. Hi, Rosibel. Danny. Good evening, teacher. Good evening. It's a pleasure. Hey, Elmer. How are you, Elmer? Mr. Miranda Coreas, hello, hello. Can you hear me? Elmer, hello, hello. Hi, Guillermo, do you have something to say? Guillermo? Hi, teacher. Hi, welcome. Thank you. You just say hello, right? Okay. No, I thought you have a question. Hey, Rosie. Hello, Rosie. How are you? Hello, teacher. Good evening. Good evening. You know, it's not how are you on the street. You say, how are you? Hey, how are you, dude? Good. So let's begin. Listen. I'm I'm good. You're tired. I'm tired. Me too, but you know, tired but happy. And I have Dudley with me here. Dudley say hello, right? Muy largo mi horario, teacher. Oh, sorry. But you know, learning English is good. Did you receive yes, Rosie? No, desde las 6 de la mañana estoy parada, teacher. Allá. Entro a las 6. Y salgo a las 5 o a las 6. 4:30. Yes, I go to my school in the afternoon. I take my daughter to her school too, you know, and traffic. Ooh. So, but we are here, right? Hey, Joel, how are you? Joel Alberto Barrera Peraza. Good evening, so, teacher. Good evening, welcome. Okay, let's begin, right? Today, okay, welcome everybody again. In a minute, I will take the attendance, right? So take it easy. Let's wait for some students that are coming late, right? Good. We're going to make a review of the simple past. We're going to see everything. Affirmative, negative, and questions. Also, the spelling rules, you know, cómo se escriben los verbos en pasado, right? And how do you pronounce the verbs in simple past, regular verb, right? Cómo pronunciarlo with the three sounds. Is, right? We're going to learn. To begin. Page 93. Listen. Exercise 3. Grammar focus. Simple past statements. Regular verbs. I studied on Sunday. I didn't study on Saturday. You watched TV. You didn't watch a movie. She stayed home. She didn't stay out. We shopped for groceries. We didn't shop for clothes. They exercised on Saturday. They didn't exercise on Sunday. Didn't equals did not. Spelling. Stay, stayed. STAYED. Watch, watched. WATCHED. Exercise, exercised. EXERCISED. Study, studied. STUDIED. Shop, shopped. SHOPPED.
Okie dokie. So these are affirmative statements, right? For the simple past. Remember, in the simple past, we have subject, verb, and complement, right? And to change the sentence from the simple present to the simple past, we just change the verb. Study for studied, watch for watched, stay for stayed, shop for shopped, exercise for exercised, right? Or in negative, we use the auxiliary did. Remember, the auxiliary did is for everything. Singular, plural, she, he, Joel, Rosy, Guillermo, my house, my car, Misifus, Pirulais, etc., etc. For everything, we use did, right? Plus the word not, we say contraction. Did not equals to say didn't, right? So I say, I didn't study. You didn't watch movie. She didn't stay. Let's say Carlos Vega. Hey, hello, Carlos. Welcome. Carlos Vega didn't eat. Hello, teacher. Hello, welcome. I'm happy to have you in the class. Okay. Thank you. You're welcome. So I can say Carlos Vega didn't eat pupusa yesterday, right? Or maybe Ivan didn't exercise last week. So we say didn't or did not, right? Plus the base form. Remember that when you use the auxiliary, the verb comes to the base form. Look, studied is in affirmative. Didn't study is in negative, right? So we use the base form. El verbo no lo cambiamos porque estamos usando el auxiliar. ¿Sí? Regresa a su base, a su forma base del verbo, ¿okay? Good evening, Clarissa. Welcome. Welcome to the class. Welcome to the party. Teacher. Hi. I hope you have no problems with the internet today, right? Espero que esta vez no le dé muchos problemas al internet, Clarissa. Ay, igual. Bueno, primero Dios que no, porque el viernes sí tuvo problemas, teacher. Pero, sí, pero bueno. Que no, cortó y se me... Dar. Hombre, mande a volar esas ramas que tiene ahí enfrente de la casa y ya va a ver que le va a mejorar la señal. Ok, estoy adivinando. Yo creo que estaba muy... Sí, yo lo que hice fue el sábado revisar los videos que sube usted en la plataforma. Ajá. Los revisé y me puse a verlo. ¡Excelentoso! Eso fue lo que hice. Bueno, excelente entonces. ¿Para okay. qué? ¿Para qué iba a ir? Así es. Okay, now let's start with the attendance. Adelia? Good evening, present. Adelia. Okay, welcome. Brian? Mr. Monterrosa Santos, are you there? No, okay. Carlos Vega? Mr. Present, Vega. Teacher. Okay, welcome. Clarissa? Teacher, present. Okay, Dani. Present, teacher. Thank you, Maribel. Miss Rivas Gonzalez, are you there? Hello, hello. 14, 14, me copia? No, okay. Elmer. Present, teacher. Okay, welcome, Elmer. Teacher. Eric. Yes, tell me. Hoy voy a estar solo de oyente. En el trabajo porque bueno. Estoy tratando de arreglar unas cosas. Bueno, está bien. Toda la clase, Elmer, perdón. sí, Elmer, ¿verdad? Perdón. ¿Toda la clase o solo yo, parte de la clase? Sorry. Una parte. Una parte. Ahí me avisa entonces. Yo aquí lo pongo como. Solo me dice presente cuando pasa asistencia. Oiga. Ok, Guillermo. Ok, you're welcome, Elmer. Guillermo. Guillermo. Present. Okay. Thank you. Present. Ok, good, good. A mí me está fallando el internet, quizás por eso no me oye. Pero ya se estabilizó. Ok. Thank you, Guillermo. Iván. Me escucha. Yes, yes, I can listen. Teacher. Usted me escucha. Present, Eric. Okay. Present, teacher. Ok, regálame un segundito, que me confundí. Guillermo, ¿verdad? Y luego Iván. ¿Y qué más me dijo presente? Jacqueline, no.
Erika. Erika, okay. Give me a second, Erika. Aquí está, ya. Thank you. No, es que tuve un pequeño bajón, y entonces quizás no me oían. No me oían cuando estaba. Ok, let's continue. Jacqueline. Jacqueline. Present. Oh, welcome. Joel. Present, teacher. Welcome. Carlos Amaya. Here. Ok. Carla. Miss Solórzano Crespin. No yet. Ok. Kevin. Present, teacher. Ok, welcome, Kevin. Giovanni Villa Jovel. Mr. Villa Jovel. Jovel. Uh-huh. I like this last name. Ajá. Uh-huh. Giovanni. No. Ok. Alicia. Miss Ortez Pineda. Mirna. Hello, hello, Mirna. Estela. Estela. Por ahí la vi, present, Estela. Teacher. Okay, good. Present. Welcome. Good evening. Rosy. Present, teacher. Always present. Nice, Rosy. Sorry, sir. Sorry. Okay, I have a message here. Let me see. Mirna Oyen. Oh, no, no, no va a participar Mirna. El trabajo, ¿verdad? Mucho trabajan ustedes. Guárdenme un poco en el bono de fin de año, ¿verdad? Porque de enero estamos con todo, ¿verdad? Hoy me tocó a mí también pesado porque ya llegaron los chicos a mi escuela. Así que, ¿verdad? Ya estamos al pie del cañón. Por eso, Rosy, estamos un poquito cansados, pero alegres siempre. Exacto. Excelentoso, teacher. Excelentoso. Ok, thank you, yes. Ok, let's continue, right? Now, we're going to make a practice. Let's make a practice. Oops. Here we have some sentences. Listen. Complete the sentences using your own information, right? Yesterday I watched or I didn't watch. Last night I stayed home or I didn't stay home. Last week I cleaned the house or I didn't clean the house. Last month I shopped for clothes, I shopped or I didn't shop. Last year, I visited a different country. Could be Guatemala, Mexico, Panama, France. Or last year, I didn't visit a different country. Class, do you understand the expression yesterday, last night, last week, last month, last year? ¿Entendemos estas expresiones? Permítanlo, vamos a hacer un poquito más grande. Ahí está. Ok, ¿do you understand? Yes, I do. Yes, yes, ok. Yes, ok, good. Now we're going to do something, right? We're going to have a small talk among or between two students, right? Adelia and Rosy. Ok, Adelia, you are going to describe Rosy, right? Your personal experiences, right? So you can say affirmative or negative. It's your decision. It's your personal information, right? Si no vio tele ayer, pues entonces me va a decir, I didn't watch. Me le va a decir ahí a Rosibel. Okay. Oh, if you did, si usted vio, pues entonces, I watched. No se le olvide el sonido al final, ¿verdad? Watched, stayed, cleaned, stop, and visit, right? Visit. Good. If it is affirmative, right? Then Rosibel is going to answer. Oh, really? Nice. Very good, Adelia, etc., etc. I mean, Rosibel, you are going to react. Me le va a reaccionar así como. Okay, good, nice, etc., etc. Okay. Como una plática entre ustedes dos.
Y luego, Rosibel, after Adelia, Rosibel, you're going to tell Adelia your personal experience, right? Your personal experience. And you're going to say, I watched or I didn't watch. I stayed or I didn't stay, et cetera, right? And Adelia is going to react like a conversation. If you want to add any extra commentary, you can say, for example, I visited a different country. I went to Mexico last year, for example, you can add. Or maybe I shop for clothes. I went to shopping center. Or el Baja MS, right? Okay. Or el agachón, right? Okay. I don't know. Shop for clothes and make extra commentary, right? Understand the activity? ¿Sí entienden la dinámica? No mucho. Okay. I will say it again, right? Adelia le va a contar sus experiencias personales con estas cinco oraciones. Sí. Lo que hizo y lo que no hizo en el pasado, ¿verdad? Okay. Okay. Y Rosibel, usted va a reaccionar. No sé, puede usar cualquier expresión como, oh, really, Adelia? Nice, Adelia. Como una conversación. Yes. Luego que haya terminado Adelia de describir sus experiencias, usted, Rosibel, le cuenta a Adelia sus experiencias. ¿Sí? Utilizando el yesterday. Utilizando estas cinco oraciones que están aquí, ¿sí? Okay. Y ahí le puede ir cambiando si quiere. Y digamos aquí en la respuesta sería, I. Con el what? Es que ahí va a depender de usted, Rosibel. Mire, si usted lo hizo, me va a usar estos verbos, ¿ve? I studied, I watched. Si no lo hizo, me va a usar didn't y el verbo normal, ¿ve? Dependiendo de usted, ¿va? Si no vio televisión, pues didn't. Pero si vio tele, entonces I watched TV, ¿verdad? Right? Okay. ¿Understand? Va, comenzamos. Dime un seco. Ahorita les muestro. Adelia, are you ready? Adelia? Hello, hello, Adelia, can you hear me? 10-4. Hello, hello. Okay, good. ¿Sí entendió la dinámica, Adelia? Yes. No, pero ¿va manejando, Adelia, o no? Yes, teacher, I am driving. Ah, okay. No, don't worry. No, entonces no puedo. No voy a hacer. Ahora vi un... Por cierto... Let me 5 minutes. Okay, good, no problem. Pero ahora vi una foto de un señor que iba usando el celular y lo multaron, así que... No, no. Okay. Sí, más que está de noche, no, tranquila. Vamos a. En 5 minutos. Okay, enough. Okay. So, Mr. Vega, can you help me? Carlos? Yes, teacher. Okay, good. Do you understand the dynamic? A little bit. Okay, good. Try. Come on, let's begin. Let's begin saying, hey, Rosibel, hello, etc., etc., right? Okay, 1, 2, 3, action. Hello, Rosibel. Do you watch TV today? No, sorry, Carlos. Sorry, excuse me. No, you are going to tell your experience. So, usted va a salir la experiencia. Usted le va a decir a ella si vio o no vio televisión. Ah. Yes. Solo cuéntele. Ah, okay, good. Come on. Pensé que era pregunta. Okay. Hello, Rosibel. Yesterday, I play a guitar. Oh, great! You can play a guitar. Yes, I can play a little bit. So last night I cleaned the my house. Really? You do clean in your house. Yes. And the last month I chop for more guitar.
You buy last month your guitar. Wow. Yes, and the last year I visit a different families. You visit your mom and father. Yes. Okay. Carlos, okay, Rosibel. Tell, good night. What about you? Say, what about you? Okay. What about you, Rosibel? Se llama Joel, ¿verdad, Carlos? No. Carlos Vega. Carlitos Vega. Yes. Okay. Hello, Carlitos. How are you? I'm fine, yes, thank you. And you, Rosibel? I'm fine. I'm okay, friend. Yesterday I didn't watch TV. I don't like. Really? I like very much watch TV. I don't. Last night I stayed in my house, and little B last week I clean in my work, in my house. And last month, I shop at a mall, creo que se dice. Mall. Or shopping center. Shopping center. Okay. Last year I buy a shoes. Okay. Yeah, a visit. Last year I visit my friend and my sister. Okay. Thank you very much, Carlos and Rosy. Excelentoso, right? Excelentoso. Very good. Thank you, teacher. You're welcome. Don't forget the pronunciation, right? Studied, watched, stayed, shopped, exercised, right? Good. We're going to practice pronunciation here. Look. Recuérdense que hay tres sonidos, ¿verdad? Cuando el verbo está en pasado simple. Escuché. Page 93, exercise 4. Pronunciation. Simple past ED endings. Part A. Listen and practice. Notice the pronunciation of ED. These verbs end in T. Worked. Watched. These verbs end in D. Cleaned. Stayed. These verbs end in id. Invited. Visited. Okay. Remember the sound, right? Recuerden los sonidos que practicamos. Estos son voiceless. Aquí tenemos la K. La K no es voceada. Si nos ponemos aquí en la garganta la mano, ¿verdad? Sin ahorcarse, cuidado ahí, solo tocar de la garganta. No hay vibración, ¿no? Porque no se usan las cuerdas vocales. O CH, look. ¿Ok? Good. Entonces, esos son sonidos no voceados, se llama. En inglés se llaman voiceless sounds, que es la P, la K, la CH, la SH, etc. ¿Right?
Luego tenemos la mayoría de sonidos como este, la N, cleaned, cleaned. Stay, porque suena la vocal, todas las vocales son voceadas. Y en, si se siente el berberello, perdón, la vibración, perdón. Se siente la vibración, ¿verdad? Entonces, porque en estos sonidos usamos sonido voceado, es decir, que usamos las dos cuerdas vocales, porque solo son dos, ¿verdad? Y Carlos Vega mencionaba que compró una guitarra, ¿verdad? Son seis cuerdas, pero no, nosotros lo tenemos dos. Good. Y luego tenemos el tercer caso, si el verbo termina en T o D, visit. Entonces agregamos una sílaba extra y decimos id, invite, invited, visit, visited, ¿ok? Esos son los sonidos que practicamos la vez anterior. Y aquí podemos agregar unos verbos extras. Por ejemplo, aquí wash. También es un verbo que no lleva sonido voceado al final. Es voiceless. Entonces pronunciamos el sonido en estos y en estos id, right? Volviendo al ejemplo que estábamos practicando con Rosy, con Carlos, right? Aquí en este watch, el sonido que usamos es la T, watch. En stay, como es una vocal, entonces decimos stayed. Clean, como un verbo, una letra o un sonido voceado, entonces decimos cleaned. La P, miren, la P no es voceada. No se siente vibración aquí, no se siente. Así que es no voceada. Entonces, el sonido que vamos a utilizar es la T. Chop, chop. ¿Ok? Y por último, el verbo visit, miren. Visit, como termina en T, cuando termina en T o D, como en need, en walk, perdón, en need, doblar, fold. Y otro verbo por ahí que termina en T. Entonces, en estos casos le vamos a agregar una sílaba extra y vamos a decir visited, visited, right? Muy bien. Vamos a hacer la misma dinámica con Rosibel y Carlos Vega, pero esta vez me va a ayudar Dani. Dani me va a ayudar con Estela, ¿list? Estela. The same dynamic, right? La misma dinámica. Solo adapten estas actividades a su experiencia personal, ¿ok? Ready, on your mark, get set, go. Hi, Danny. Yesterday I watched TV. Hi, Estela. Oh, really? Continue, Estela, continue. Don't stop. Watch TV and visited a mom. Last night I stayed home. You stay home. The last week I cleaned the house. Yes, cleaned the house. Last month I shopped for clothes. The last night I stayed home. Yesterday I watched TV. Okay. Good. Thank you. Thank you very much. Very natural. Very natural, right? Me gustó tanto que vamos a pedirle a otros dos compañeros más que nos ayuden, ¿verdad? Vamos a ver. Claritza. Claritza en
Adelia, ya está en casita, Adelia, yes. Okay, the same dynamic. Understand? Clarissa y Adelia? Yes. Comienza Clarissa. Vamos a ver si le funciona bien el internet a Clarissa. Espero que sí. Can you hear me, Clarissa? Bueno, creo que tienen problemitas, Clarissa, nuevamente. Qué lástima. Bueno, entonces me va a ayudar. Teacher, aquí estoy. Ah, va, ok. Tenías activado el micrófono. Ah, vaya, yo dije. Sí, no me había fijado. Sorry. No. Ajá, yo le preguntaba a teacher sobre las preguntas. O sea, yo le pregunto a ella. No le pregunta. Usted solo cuéntele. No. Cuéntele lo que. Solo le cuento. Cuente lo que hizo. Con respecto a lo que está aquí. Correcto. Watched, stayed, cleaned, shopped o visited. Y como una plática, okay, con Adelia. Si usted imagínese que la encuentra por ahí en Metrocentro, la saluda y le dice, hello Adelia, how are you? Listen, yesterday Okay. Como una plática. Y luego Adelia va a reaccionar. Ella también va a contarle sus experiencias usando estos verbos, ¿sí? Get ready? Okay, teacher. One, two, three, action. Good night, Adelia. I am watching TV. And last night, the 11 o'clock. Oh, and you're watching TV with your family? Okay. Oh God. All right. I studied at home the last 7 o'clock. Oh, your last night worked. Okay, Adelia, the shopping centers, about clothes, until the last day, the last year, pardon. Repeat, please. I am shopping center the two last year okay, that's good, Clarissa, enough. Okay, thank you. Now tell, okay, Adelia, what about you? What about you? What about you? Okay. Clarissa, yesterday I didn't watch TV. I felt very tired. Okay. Adelia, I am watching TV the last night. 10:30 p.m. About you? No sé si. Yes, what about you? What about you? Yes, about you. Ahora le toca Clarissa. Okay. Ahora vamos a escuchar lo que dice Adelia. ¿Qué hizo y qué no hizo Adelia? Okay, good. Continue, Adelia. Okay. Last night I stayed home with my family. Last week I didn't clean the house. I worked every day. And last month I shopped with my son. In the Metrocentro.
Last year I didn't visit a different country. Okay, Adelia. Very good. That's it. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you, Adelia. Thank you, Claritza. Good. Okay, teacher. Now, don't worry about the mistake, right? No se preocupen que los 6 compañeritos que practicaron, siempre hay un errorcito ahí. No se preocupen. Para eso estamos, para aprender. Solo que quiero remarcarles Thank que... Thank you, teacher. You're welcome. You're welcome. Que aquí no, right. no me usen I am, ¿verdad? Porque aquí no va el verbo to be, ¿sí? No se les olvide eso, ¿sí? El I am lo borramos totalmente, ¿sí? Oh, ok. O sea que ahí solo se escribe, teacher, el verbo que va dentro del paréntesis. En pasado. Correct, sí. Sería I watched it. I watched. Sí. I watched. I watched. Les voy a repetir los sonidos para que vean, ¿verdad? Solo please, teacher. Me quedé sorprendido. Please. Me quedé sorprendido. Repeat. Cuando Adelia dijo, I didn't clean the house. Pues. No, pero ya no explicó ella que estaba trabajando, ¿verdad? Ok. Sí, que después al día siguiente sí la limpió, ¿verdad, Adelia? Another person lo hizo por mí. Ah, ok. Bueno, okay. That's okay, don't worry. El sonido acá va a depender de la última letra o el último sonido con que termina el verbo, ¿sí? Aquí les voy a explicar. Ya está, se los puse en la presentación, pero quiero remarcarle porque este tema es bien difícil. Más que todo requiere memoria, ¿verdad? Acordarse. Vaya, este sonido es el sonido de la K. Mañana vamos a volver a ponerle las presentaciones para que vean ahí. Hay más ejemplos, ¿verdad? Este es el sonido de la ch. Vale. Cuando el verbo termina en estos sonidos, normalmente decimos work, ¿verdad? O watch. Pero cuando lo pasamos al pasado, valga la redundancia, vamos a usar el sonido este. Y vamos a decir work, watch. ¿Cómo reconocemos estos sonidos? Porque esta categoría de sonidos se llama voiceless. O sea, no usamos la voz. Voiceless. Less quiere decir sin voz. Voiceless. También hay otros sonidos como la SH, la P. La P es un sonido plosivo. La F, por ejemplo, en el verbo reírse. Laugh. ¿Sí? En ese caso decimos laugh. ¿Sí? Entonces, en la F, en la P, en la K, en la SH, en la CH, etcétera, etcétera, ¿verdad? Ahí vamos a pronunciar el sonido de la T. Luego, el segundo grupo, ¿verdad? Son sonidos voceados, como aquí ven, cleaned. Termina en la N, viene en. Hay vibración, ¿verdad? En. O si quieren hacerlo más, ¿verdad? Se tapan los oídos. Así, permítanme. ¿Ok? ¿Ok? Y hacen el sonido y van a ver que adentro de ustedes, se van a escuchar el sonido vibrado, es decir, ¿ok? Hay una vibración dentro de ustedes. Y la vocal aquí, porque este vocal, sonido vocal, stay, ¿ya? Poniendo las manos aquí o en la garganta, stay, van a escuchar una vibración, ¿sí? O sea, teacher, disculpe que lo interrumpa. Es usted para decir clean. No, o sea, que pronuncia la N. Va, Claritza, pero aquí no sería clean, no, sería, oiga bien, ajá. Este sonido voy a pronunciar, oiga bien. Lo voy a decir ajá. En presente y luego en pasado. Va, en presente. Ok. Clean. Ahora clean. En pasado, ahora en pasado. Cleaned. 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 No. Escuche no. Primero. Escúcheme primero. Cleaned. Escuche, Clarisa, permítame un segundito. Sí. Solo voy a decir los dos sonidos. Sí, sí. Permítame, va. Ok. En presente, clean. Y en pasado, cleaned. Ahora voy con el otro verbo. Mire, Clarisa. Stay. Okay. En pasado, stayed.
lo único que vamos a hacer es que el verbo suene, pero al final le agregamos la letra, el sonido de la D. D, ¿sí? D. D, correcto. ¿Sí? ¿Sí me entendió? D. D, ok, very good. Now, y en el caso de los verbos invite, visit, terminan el sonido de la T. Cuando termina el sonido de T, ¿sí? O cuando termina el sonido de ¿cómo se llama? De la D, vamos a agregar una sílaba extra. Y en lugar de decir invite, vamos a decir invited, ¿sí? En lugar de decir visit, vamos a decir visited, ¿sí? Vale, le voy a poner otra vez el audio, ¿sí? Escucha. Page 93, exercise 4, pronunciation. Simple past ED endings. Part A. Listen and practice. Notice the pronunciation of ED. These verbs end in T. Worked. Watched. These verbs end in D. Cleaned. Stayed. These verbs end in ID. Invited. Visited. Okay. Now, I'm going to add some extra examples, right? Voy a escribir ejemplos extra, ¿sí? Y después vamos a la práctica que tuvieron los 6 compañeritos. Let me see the time. Qué rápido vuela el tiempo. Okay. I'm going to add some extra examples, right? Let me write some examples. Here, right? For example, we say ask, preguntar, ask. Okay. También tenemos el verbo kissed. Right? Yo besé a mi hija. Yo besé, no sé, a mi gatito. No sé, no me ocurre. Okay. Stopped. ¿Ven? Stopped. Ahí tenemos otros ejemplos, ¿sí? ¿En qué sonidos termina? Mire, perdón, aquí me faltó la ED, pero lo que les quiero mostrar acá, vamos a borrarlo otra vez. Lo que les quiero mostrar acá es el sonido en que termina. Permítanme. Ask. Dijimos kissed. ¿Cuál fue el otro que dijimos? Stopped. Asked. No le puso la AD. Siempre me olvido. Sorry, excuse me. No sé qué me pasa. Dos veces como tiene un error. But, la idea es que me presten atención el sonido aquí, miren, en la K, en la S, en la P, todos estos son sonidos no voceados. Se los voy a escribir aquí, miren, los sonidos, ¿cuáles son? Están la S, la CH, la SH, la F, la K, la P y la X, ¿sí? Esos sonidos son no voceados. Es decir, que cuando los pronunciamos, no suenan las cuerdas vocales. Escuchen. Otra vez, vamos en orden. Oigan la diferencia aquí. Como en watch. Watch TV, right? Watched. Como en lavar el carro. Washed. Watch. Watched. Wash. Washed. Y aquí como en reírse. Laugh. Laughed. O como en toser. Coughed. I coughed. Yesterday. Yo tosí ayer. Y la K. Aquí tenemos un ejemplo. Work. Worked. Caminar. Walked. Walked. ¿Sí? La P como stop, stopped. Comprar también, shop, shopped. ¿Sí?
Vaya, y en el caso de los que terminan en la letra D, ¿sí? Cleaned, stayed. Vamos a poner otros ejemplos acá. Podría ser smile, sonreír, smile. Podría decir rain, llovió, ¿verdad? Rained, tembló. Lo siento por nuestros hermanos turcos, ¿verdad? Que están, han muerto miles de personas. Bueno, played. Sí, aquí en este caso, los sonidos que tenemos son la L, la N, las vocales, etcétera, etcétera. Aquí les voy a poner algunos ejemplos. Esto está en la presentación, pero quiero que lo veamos acá para que no se les olvide, ¿sí? La M, la N, la L, la R, the art, the Z, the D, etcétera, etcétera. Y todas las vocales. Es decir, que aquí está la mayoría de verbos regulares, ¿no? Ok, veamos. Y luego los verbos que terminan en T o D, por ejemplo, count, contar, conté, ¿no? Counted. Como en el juego de carrito, but want, wanted. Agregar, added. ¿Sí? Vamos a agregar uno más, a ver si nos cabe aquí. Needed, right? Vamos a moverlo acá para allá. Ahí está. Uy, needed aquí. Ok. Entonces, en el tercer caso, miren, solo cuando utilizamos el sonido de la T o la D, T o D. ¿Es? En ese caso, ve, aquí está la T, ¿pueden ver la T? Counted, wanted. La D, added, needed. Entonces vamos a decir, en lugar de decir count, counted, want, wanted, add, added, need, needed, invite, invited, visit, visited, ¿ok? Muy bien, vamos a practicar y después nos vamos a ir al ejemplo que habíamos, con el que comenzamos la clase. Ok. Repeat after me, please. Worked. Watched. Asked. Kissed. Stopped. Ahora vamos con el sonido de la D. Cleaned. Stayed. Smiled. Rained. Played. Ahora son el sonido de la id. Invited. Visited. Counted. Wanted. Added. Needed. ¿Ok? Ahora bien, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Vamos a enumerar los sonidos. Es decir, no deben ir en orden, pero aquí, para identificarlo, vamos a darle un número. El número uno sería la T. La dos sería la D. Y la tres sería la I. ¿Ok? One, two, three. ¿Ok? Entonces nos vamos al ejemplo con el que estuvimos trabajando. Y decimos, watch. Rule one, two, and three. ¿Quién me quiere colaborar? One, two, or three. Number one, teacher. Number one. So, ¿por qué? Porque termina el sonido de la ch, ch. So we say, watch. Number, the next one, stay. Stay. Termina el sonido vocal, miren. Stay. One, two, or three. Number two. Number two. So we say, stayed. ¿Sí? Okay. Next one. Clean. Clean. Number two. Number two. Because the N is voice. N, N. Clean. Cleaned. Clean. Cleaned. Shop. Rule number, number one. Three? No, no, number three? No. One. Number one. Number one. Yes. Because it's P. Porque termina letra P. Mire. Shop. Shop.
Y por último, ahorita le escucho, Clarisa. Regálame un segundito. Ok. Visit rule one, two, or three. Three. Porque termina el sonido de T o D, ¿verdad? Visit. So, visited. Visited. Ok. Clarisa, Clarisa, ¿me iba a decir algo? No, teacher, no se estaba preguntando, es que me había bien confundido un poco. Sí, los sonidos con la, de la palabra que usted está dentro en paréntesis. Uh-huh. ¿En qué digamos orden están, verdad? A través de lo que usted nos estaba explicando, en orden pero, uno, a través del sonido ti, sí, pero, dos, di, o y tres, ir. Ay, ti. Ajá, pero ir. Clarisa, quiero aclarar algo, ¿verdad? Que no necesariamente ese orden, Clarisa. Ajá. ¿Verdad? Yo solo en los dos. Ah, ok. Como referencia, no, según viéndolo. Correcto. Entonces aquí el watch sería el caso uno. El stayed, ajá, dos. Cleaned, stayed, dos. El dos. Chopped, el uno. Y el DCT, el tres. ¿Sí? ¿Estamos okay, claros? Ah, ahí ok, solo, teacher. Sí, ok. Solo quedan ustedes practicar, ¿sí? Bueno, vamos a avanzar porque si no, aquí nos vamos a quedar toda la noche en este ejercicio. Ok, let me see. Simple past statement with irregular verb, right? Vamos a practicar los verbos irregulares. Ya practicamos los regulares, entonces nos falta practicar los irregulares. So listen, please. Pay attention. Listen. Page 94, exercise 5, grammar focus. Simple past statements. Irregular verbs. I did my homework. I didn't do laundry. You got up at noon. You didn't get up at 10 o'clock. He went to the museum. He didn't go to the library. We met our classmates. We didn't meet our teacher. You came home late. You didn't come home early. They had a picnic. They didn't have a party. Okay, very good. Aquí ya no hay reglas. Aquí desaparecen las reglas. ¿Sí? Recuérdense que les envié un video para practicar los verbos irregulares, ¿no? Ahí no hay reglas. En la anterior sí, ¿verdad? Había reglas de cómo escribirlos y cómo pronunciarlos. En este caso no. Aquí se pronuncian y se escriben a los caprichosos, a los rebeldes, ¿verdad? ¿Ok? Y tenemos el verbo, miren, I did, yo hice, I did my homework, right? El verbo did es el pasado del verbo do, ¿sí? Hay que memorizarlo, ¿sí? Got up, el pasado de get up es got up, miren, get up en el presente y got up en el pasado, ¿sí? Porque cuando ya usamos la forma negativa, el verbo regresa a su forma normal. Go, went, meet, met, come, came, have had. Okay? Good. Any question? Teacher? Yes, Rosibel. Si se usa la forma negativa, dice que el verbo vuelve a la normalidad. Dijéramos así, ¿verdad? No es que vuelva a la normalidad, pero queda en el base form, o en el verbo base, ¿sí? El verbo base. El verbo sigue estando en pasado, porque el auxiliar nos indica que la acción está en pasado. Pero en forma escrita o en forma visual. Por el auxiliar es que no cambia. Correcto, es correcto. Pero repito, no es que el verbo esté en presente, no. El verbo regresa a su base, a la base, a la forma infinitiva. Por el auxiliar. Por el auxiliar, sí. Y de ahí pues ya solo nos queda aprendernos de memoria esto, ¿verdad? Go, when, get up, got up, do, did, come, came, etcétera, etcétera, ¿ok? Now, let's continue. Vamos a escuchar y ustedes me van a ir diciendo cuál es el verbo en presente, ¿sí? Aquí vamos a escribir el verbo en presente. Ya está en pasado, pero nosotros lo vamos a copiar en la forma del verbo presente, ¿sí? Y para eso vamos a usar el alfabeto, the alphabet. Si no me pueden decir esto, entonces nos vamos a ir a repasar el alfabeto. Ahí creo que estamos. Okay, listen, please. Page 94, exercise 5, part A.
Remember, all of these are irregular verbs. Todos estos son verbos irregulares. Ya aquí olvídense del y todo eso ya pasó. Esos verbos regulares. Ahora estamos en los verbos irregulares. ¿Ok? Listen. Complete the chart. Then listen and check. Buy. Bought. Eat. Ate. Feel. Felt. Make. Made. Read. Read. Ride. Rode. See. Saw. Sit. Sat. Take. Took. Okay, now let's begin with the number one. Buy, bought. B-U-Y. Erica, please. Number two. Number two, eight. The present is it. Spell it, please. A. Mm-hmm. It. A E T. T. No. No. La estoy molestando, Erika. Perdón. Otra vez, vamos, otra vez. A es I. I. A. Ajá. Sí. Excelentoso. Ponle una bromita, oiga, para que. Eat, correct. Eat the present, eat the past. Good. Who's next? Guillermo, please. Next one, Guillermo. Felt. What is the past tense of felt, Guillermo? Can you hear me? He sent a message, teacher. Ah, oh, good, good, good. Vamos a ver qué dice Guillermo. Ah, yes. Bueno, no le puedo decir que me lo deletree, pero aquí vamos a copiarlos. F-E-E-L. Feel. Thank you, Guillermo. Next one. Made. Iván, please. What is the present for made? Mr. Tobar Ayala? Okay, so Jacqueline. Ah, yes, yes. Okay, Ivan. The present for made. What is M-A-Q. ¿Cómo se dice la K? Ya me olvidó. ¿Cómo se dice la K? Okay. Estamos bromeando. Okay, K, K. 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 Ay. Lo estamos molestando ahí. M-A-K. Ay. Ay. No lo sé, Rick. Ajá. Y. Hey, ok, Nick, thank you. Ya me están dando ganas de repasar el alfabeto. Vamos a ver, sigamos. Thank you, Iván, thank you very much. Giovanni, teacher. Ah, Giovanni. Ok, muy bien, thank you, Giovanni. Permítame, no le he tomado asistencia, Giovanni. Give me a second. Ah, here. Muy bien, Giovanni. Y y Iván no está por ahí. ¿Iván? Bueno, entonces después de Guillermo me va a ayudar Jacqueline. Jacqueline, please. Aquí tengo dos mensajes. Regáleme un segundito. May, yes. Giovanni, ajá. Very good, Giovanni. En Rosibel. Rosy, no le entiendo. K, ah, ¿cómo se pronuncia la K? K. Muy bien, gracias, Rosy. Sí, me estaba ayudando, gracias, Rosy. Ah, sí. Dándole la chepia estaba, de la chepia. copy. Good. Jacqueline, please. The present for red. R-E-A-D.
R-E-A-D. R-E-A-D. Read, right? In the past tense, read. Solo cambia la pronunciación. Ven que estos verbos son bien caprichosos, ¿verdad? Thank you, Jacqueline. And now, who is it? Joel, please, Joel. The present for road. Joel? Okay, teacher. R-I-D-A. E. Right. Thank you, Joel. Next one, please. Carlos Amaya, can you help me, please, with number, with the next one? So, what is the present of so? Sí. Sí, spell it. S-I. Excelentoso. Good, thank you, Carlos. Let me see, me está fallando la señal. Iván, ya entendí, Iván, gracias. Y luego, Brian, estoy de oyente. Va, muy bien. Ahorita le tomo la asistencia, Brian. Thank you, Brian. Está de oyente, Brian. E Iván le está fallando la señal, pero no está escuchando todo lo que estamos diciendo, ¿sí? Ok, now, Carla Solorza no está por ahí, Carla. No, entonces Kevin, please. Kevin, help me, Kevin. Number, next one, SAT. What is the present for SAT? Kevin? Kevo, Kevo? Present. Uh-huh. What is the present for SAT? Print. ¿Quiere escuchar el audio otra vez? ¿Sí? ¿Lo escuchamos? Bueno, ahí vamos. Page 94, Exercise 5, listen, Kevin. Part A. Complete the chart. Then listen and check. Buy, bought, eat, ate, feel, felt, make, made, read, read, ride, rode, see, saw, sit, sat, take, took. Okay, ready, Kevin? Sit. Sit. Sit, right? But the pronunciation is sit. But is I, right? S-I-T, sit. No? Right. Sit. But they say sit. Sit, sit, sit. No son exactamente como una I. En inglés, ese sonido se llama schwa. Schwa. Así se llama, que es... Es todas las vocales, pero no es ninguna vocal. Es un sonido así como sit, sit, sit. No es exactamente sit. Sit, sit. Sit, sit. Ah, correcto, así es. Thank you. But it's S-I-T, right? Good, thank you, Kevin. And now, let me see after Kevin. Alicia está de oyente, Mirna de oyente. Bueno, Estela, terminamos con Estela. Please, Estela. What is the past tense for, no, present tense, I mean, for took? Took. Take. Take. How do you spell it? T-A-K-E. Okie dokie, take, right? Good class. Any question? Okay, entonces vamos a hacer un jueguito porque. Necesito que repasemos las, el alfabeto. Esto no se nos tiene que olvidar, ¿sí? Vamos a ver. Vamos a agarrar un estudiante en el listado al azar. Y este estudiante me va a deletrear un nombre que yo voy a escribir, ¿sí?
And Erika. Hello, Erika. Ready? Yes, teacher. Okay. I will copy and you say the letter. Ready? 1, 2, 3. E L B A L A Z. O M A T A. Okay, very good. El balazo mata, right? It's a person. Don't laugh. No se ríe. Es una persona. Okay. Regáleme un segundito. Okay. Next one. Let me see. Giovanni. Ready, Giovanni? Ready, teacher. Okay. Z O A I L E A R O S I A sorry W ah sorry E S P I N O Z A Hey, right? Soy la Rosa Espinosa. Okay? Thank you. Hey, why do you laugh? ¿Por qué se ríen? Sea una persona. Respetemos, por favor. Okay, okay. ya creí que ponía, soy la quijada de hueso. Soy la quijada de hueso. Soy la parada del campo. Okay, vamos a poner la última. Let me see. Veo que tienen inconveniente con este sonido, ¿eh? A and E and I, ¿eh? Aquí es donde se me equivoca, miren. Yes. A. Vamos a acordarnos siempre de las vocales de la siguiente forma. Miren. A. La letra A, ¿eh? I, la letra I, y este. Ay. Ok. Esta es la letra I. Ok. Ok. Vamos a repasarlas todas, miren. A, E, I, O, U. This is A, right? E, I, okay. O, right? And this is U, right? So, A, E, I, O, U, right? Okay, vamos a hacer la última. La última víctima, sorry, el último estudiante, excuse me. Y después pasamos lista. Let me see. Para que vean que no hay un truco. Carlos Amaya. Ready, Carlos? Yes. Okay. A L A N B R I T T O D E L G A D O.
Okay. Alambrito delgado, right? Good. Thank you very much. Thank you very much. Now let's continue with the class. I will take the attendance. Vamos a pasar listado. Let me see here. Bueno, les voy a dejar en la pantalla los verbos irregulares para que se los aprendan de memoria, al menos este, estos nueve, ¿verdad? Let's start with Adelia. Present teacher. Thank you. Brian. Si no puede contestar Brian, mándame un mensaje, por favor. Carlos Vega. Present teacher. Thank you. Clarissa. Present teacher. Thank you. Danny. Present teacher. Maribel. Present Brian. Brian, okay, good. Thank you, Brian. Maribel. Present teacher. Oh, good. ¿Puede participar, Maribel? Sí, aquí he estado. Ajá. Perdón, pues. Es que yo le puse ausente, pero quizás sí. Me equivoqué. Teacher, hasta lo saludé. Ni me vio. Bueno, hacia la vida. Excuse me. Perdón por el oso. Perdón, Maribel. Sorry. Ok. Y mire, yo no le he hecho participar. Según yo, no estaba con nosotros. Excuse me. Es bueno de vez en cuando ser invisible. No me voy a sentir peor. Ok. Elmer. Thank you, Elmer. And Erika. Present teacher. Guillermo. Present teacher. Thank you, Iván. Iván. Okay, thank you. Jacqueline. Present. Joel. Present teacher. Carlos, thank you. Carlos Amaya. Here. Thank you, Carla. Carla Beatriz. Si están de bien, te mándenme el mensaje, ¿verdad? Please. Así como Iván. Hello, teacher. Ah, good. Ya puedo participar. Alicia. Alicia. Thank you, Alicia. Thank you very much. And Kevin. Present, teacher. Thank you. Giovanni. Present, teacher. Thank you. Mirna. Estela. Present, teacher. Rosibel. Rosy. Present, teacher. Thank you. Solo Mirna, me manda el mensaje. Mirna, para... Ah, aquí está ya. Excelentoso, Mirna. Very good. Ahí está, miren, trabajando y escuchándonos. Ok. Ahí nos da un pedacito el cheque, Mirna. Oiga, porque... Son bromas. Ok. Good, let's continue. Any question? Question so far? Okay, let's continue. Now, I need you to write 5 things you did last weekend. 5 things you did Saturday and Sunday. Quiero que me escriban 5 cosas que hicieron este fin de semana y 5 cosas que no pudieron hacer y que hubiesen querido hacer, ¿sí? Example, I saw a movie. Les comento, por cierto, ya hablando de películas, ¿verdad? Que van a dar el Titanic en tercera dimensión, ¿verdad? En los cines, ya regresó nuevamente el Titanic. No sé si se acuerdan de esta escena. No, ¿verdad? No, yes. Se acuerdan de eso. Oh, yes. Bueno, ya lo vi, Kevin. la escena que más vio, ¿verdad? Ok, good. Así que si quieren ir el fin de semana, no estoy seguro, pero lo están anunciando ahí en internet, ¿verdad? Ahí está otra. Jack, cubito de hielo, Jack. Luego, I studied, miren, es decir, que van a usar verbos regulares y verbos irregulares, ¿sí? Luego tenemos oraciones de algo que no hicieron, quisieron hacer, no lo hicieron. I didn't. I didn't exercise, I didn't buy clothes. Okay? 5 and 5. Vamos a ver. Creo que unos
tres o cuatro minutos lo hacemos, ¿verdad? Let's begin. Comencemos entonces. Cinco cosas que hicieron y cinco cosas que no hicieron el fin de semana. Mientras tanto, en lo que ustedes escriben, vamos a ver quién me va, se va a quedar conmigo esta noche. Bueno, él me ha estado oyente. Guillermo, ¿podría quedarse conmigo esta noche 10 minutos extra, Guillermo? Sí, teacher. Sí, va, excelente. Ok. 5 y 5 oraciones. Vamos a darles 3 minutos. A escribir en sus cuadernos, please. En todos los que escriben, tengo algunos anuncios. El día de mañana vamos a hacer el examen de medio curso, el midterm. Pueden hacerlo solitos o si quieren lo hacemos juntos, ¿verdad? Ahí ustedes manden. Este día también les envío un video de vocabulario, no tiene que ver con la clase, ¿verdad? Pero es para que ustedes practiquen. Además, quiero decirles que estamos en la tarea 9 en su plataforma. Ya todos tienen que haber terminado hasta la 9 esta noche, ¿sí? Si hay preguntas de cómo hacer una tarea, pues ahí todas sus órdenes en el grupo de WhatsApp. En el momento que ustedes quieran, ¿sí? También los que se quedan conmigo 10 minutos después de la clase, pues pueden escoger un tema si quieren. O pueden hablar de algo que les guste a ustedes, ¿verdad? Lo podemos practicar en inglés. O pueden sugerir también o expresar lo que sienten acerca de la clase, ¿verdad? Y esos 10 minutitos son exclusivamente de cada uno de ustedes, ¿sí? Aprovecho para decirles que ustedes son uno de los grupos más constantes, ¿verdad? La mayoría está presente en clase siempre. Hay alumnos que no fallan a su clase, ¿verdad? Y otros que van manejando y ahí van escuchando la clase. Así que lo felicito, ¿verdad? Hay algunos que fallan un poco el internet, pero ahí están también constantes. Es un grupo muy regular. Los felicito a todos por su esfuerzo y su trabajo, ¿verdad? Kevin, ¿terminó sus oraciones, Kevin? En eso ahorita, teacher. Ah, vale, démosle con todo, pues. Es que como no lo veo escribiendo, entonces digo. 5 afirmativas y 5 negativas, oiga, Kevin. Okay. O si puede memorizárselas, pues ahí me las dice, oiga. Bueno, teacher. Ok. Maribel, ¿alguna pregunta? Gracias, teacher. Por el momento no. Ah, vaya. Estamos a la orden aquí, oiga. Disculpa que no la había visto. Me veo que me funciona de vez en cuando. Estar impercibida. Le vamos a pasar un póster del Barcelona, oiga. Para que no se nada con nosotros. O de la Alianza. Cualquiera de los dos. Ahí ustedes cogen. Mejor Barcelona. Barça, va, muy bien. ¡Viva el team! Okay. Bien, chicos, se nos acabó el tiempo. Vamos a ver. Volunteers, please. ¿Quién me quiere leer sus oraciones? Volunteers. Si no terminaron las 5, por lo menos unas 3. Sí. Raise your hand, please. Manitas arriba. Okay, thank you, Carlos. Okay. Carlos Vega, please, your sentences. Okay. I ate pizza. Mm-hmm.
I played video games. I run. I drove. I studied English. I didn't go out to the park. I didn't eat a hamburger. I didn't see a movie. I didn't eat a cake. Excelentoso. El aplauso ahí de parte de Dully para usted. Yes. Thank you. Now listen. Thank you. Carlos está pronunciando bien entonado. Perfecto. Es así, tenemos que hacerlo en clase, ¿verdad? Pero ya en la vida real tiene que ser un poquito más fluido, ¿sí? Es un poco difícil, pero ahorita ustedes traten de hacerlo así, o sea, un poco lento, ¿verdad? Para que no se pierdan cómo pronunciar las formas de los verbos en pasado, ¿ok? Thank you, Carlos, again. Good work. Anybody else? Ah, Erika, please. Erika. And then Joel. After Erika, Joel. On weekend, I worked. I watched TV. I went for a walk with my dog. And I cooked dinner. And I studied my English lesson. And on weekend, I didn't go to the cinema. I didn't drink chicken soup. I didn't listen to music. And I didn't buy clothes. And I didn't go out with my friends. Okay, thank you very much. For a moment, Erika, I thought you said I didn't clean my room. But no, right? No. Excuse me. Now, Joel, please. Okay. Sorry. Clap. Give me a second. Clap for to Erika. Thank you, teacher. Okay. No, doodly. Thank you, Dugri. Okay, Joel, please, your examples. I rode a bike. I ate 4 pupusas. I chopped 1 chair. I spoke at the afternoon. I walked. Walked in one mountain. Oh. Yes. Good. What mountain, Joel? Volcán de Santa. Sí, no. Un pueblo anduvimos. Ah, good. Llamamos Jicalapa. Jicalapa. Ajá. Excelentoso. Continúo, Joel. Negative now. Ya dije las 5. Ah, no lo he hecho todavía. Ah, okay, good, no problem. But pero bueno, lo puedo decir así. No, no problem. You deserve Dudley's clap, right? Thank you. Well, don't worry, it's okay. It's enough. Thank you. Now, anybody else? ¿Alguien más? Ahorita. Joel, do it, yes. Do it. Hágalo en este momento si quiere. But anybody else? ¿Alguien más? Somebody else? Me, teacher, me. Okay, please. Alicia, come on, Alicia. Okay. I went to supermarket. I brought test of university. Oh, nice. I have chicken soup. Mm-hmm. You ate chicken soup. I didn't read my book. I didn't cook tacos. Okay, good, thank you. Nice. Si gusta, yo se las digo. Okay, Clarissa, go ahead. Vaya. Primero, I studied English Saturday. Studied? Uh-huh. Studied English Saturday. No, I didn't sit on movie. I did feed a mobile in a shopping in the Sunday. I chopped with tea, right? I chopped in the Sunday. On Sunday, good. On Sunday. I did it work Saturday. And watch TV. You watch TV? I watched TV.
I cleaned in the on the hub Saturday. You cleaned home on Saturday. Very good for Clarissa and Alicia too. Okay. Clap. Teacher. Do please. Then clap, right? Doodly. Okay. Maribel, please. Your examples. Okay. What he did over the weekend was my clothes. I washed my clothes. Clean the house. I cleaned the house. Good, thank you. Go to a meeting. I went. I slept in afternoon. Sorry, Maribel. I went to a meeting, right? Say, I went. In a meeting. Good. Continue. I slept in afternoon. I slept. Mm-hmm. In the afternoon. Thank you. While I go to see room, exercise, and swim. Okay, you swam, right? You swam. And swam, look. Swam. The present is swim. Exercise and swam and run. Okay, and you ran, right? Ran, right? Thank you very much. No, this is the opposite. Al revés lo pusimos. Vamos a ver. Ran. That's it. Thank you, Maribel. Good. Anybody else? Or we finish? Teacher. Oh, yes. Kevin? Come on, go ahead, Kevin. The negative, right? I attended a work meeting. Think regular verb, attended. Listen, attended. Miren qué bien lo pronunció Kevin. Como el último sonido es la D, attend. Asistir, attend. Entonces, attended. Kevin dijo, attended. Very good. Thank you. Continue. I ate with my friends. I ate with my friends. I ate with my friends. Mm-hmm. I worked in the morning. Worked. I worked in the morning. I drive to visit family. You drove. Mm-hmm. I traveled. Drove. Drive, present, drove. Past tense, right? I drove to visit my family. Good. I washed the car. Okay. No lo sé, Rick. Me parece falso, pero está bien. Vamos a aceptarlo. Es que con tanto polvo este fin de semana, los carros estaban bien sucios. Okay, sí, thank you. Peor. Kevin and Maribel, congratulations. Dulis clapping for you, right? Okay, thank you very much. Now let's continue. Let me see. Here we have the question, right? Todavía nos faltan las preguntas. ¿Cómo se hacen las preguntas en el pasado simple? Vamos a ver. Let's practice this conversation, right? Listen to the conversation. Page 95, exercise 7, conversation. Did you like it? Listen and practice. So, did you go anywhere last summer, Erica? Yes, I did. My sister and I went to Arizona. We saw the Grand Canyon. Really? Did you like it? Oh, yes, we loved it. Did you go hiking? No, we didn't. Actually, we rode horses. And one day we went whitewater rafting on the Colorado River. Wow! Did you have fun? Yes, I did. But my sister didn't like the rafting very much. Okay, notice, I say, did you
go anywhere last summer, Erika? And he says, yes, I did. Right? So when I make yes, no question with this, you say, did you go? Yes, I did. No, I did. Okay, Adelia, no problem. I understand, Adelia, no problem. Permítame, vamos a montar acá. Okay, good. Continue, right? Next. Did you like? Stop. Stop. Okay. Did you like? This is another question. Look, did you like it? Yes, it says, we loved it. Loved. Okay. Este es el ejemplo número dos. Miren con D. Loved. Love, present. Loved, simple past. Did you go hiking? Ustedes fueron a la montaña así como Joel. En Jicalapa dice que fue Joel. Debe ser muy bonito por ahí. No, we didn't. Negative, right? We rode horses, right? Horses, right? And one day we went white water rafting. Esto lo pueden practicar en nuestro país, en Apuzunga, Metapán. No sé si alguien conoce. White water rafting, ¿verdad? Andar en las corrientes de río con una canoa ahí, ¿ok? Did you have fun? ¿Te divertiste? Yes, I did. But my sister didn't like it. A ella no le gustó, muy peligroso. Okay. Good. Now we have a resume, right? A summary. Tenemos un resumen del pasado simple. Miren, tenemos preguntas y respuestas. Verbos regulares como love, loved en pasado. Verbos irregulares, ride, rode, go, went. Y oraciones afirmativas, perdón, respuestas afirmativas, yes, I did. Oh, yes. Yes, I did. O negativas, no, we didn't, right? Okay, listen again, please, and repeat. Listen and repeat. Come Page on. 95, ready? Exercise 7, conversation. Did you like it? Listen and practice. Listen and repeat. So, did you go anywhere last summer, Erica? Yes, I did. My sister and I went to Arizona. We saw the Grand Canyon. Really? Did you like it? Oh, yes. We loved it. Did you go hiking? No, we didn't. Actually, we rode horses. And one day we went whitewater rafting on the whitewater rafting. The Colorado River. Wow. Did you have fun? Yes, I did. But my sister didn't like the rafting very much. Okay, thank you. Now, pay attention to this. Like it. Remember, the sound is linked, right? El sonido va unido. Don't say like it, but like it. Y aquí este sonido sí está un poco difícil, porque love it es fácil decir en presente. I love it.
Me gusta, me encanta, love it. Pero decirlo en pasado y a otro pisto, como dicen, ¿verdad? Entonces veamos. Loved, loved, loved it. Loved it. Escuchemos cómo se oye en presente primero y después en pasado. We love it. En pasado ahora. We loved it. ¿Ah? Cambia un poquito otra vez. Present. We love it. Past. We loved it. Okay. Now, other things that are here difficult to pronounce, maybe this white water rafting, right? Quiere decir navegar en agua rápida, ¿sí? Okay, good. Now I need two volunteers to practice this conversation. Okay, Giovanni, thank you. Giovanni, you're going to be Laura, right? Laura, I need anybody else? Who? Kevin. Okay, Giovanni, Laura, and Kevin, Erica, right? Ready? One, two, three, action. So, did you go anywhere last summer, Erica? Yes, I did. My sister and I went to Arizona. We saw the Grand Canyon. Really? Did you like it? Oh, yes, we loved it. Did you go hiking? No, we didn't. Actually, we rode horses. And one day we went wild water rafting. Rafting on the Colorado River. Wow, did you have fun? Yes, I did. But my sister didn't like the rafting very much. Okay, thank you. Very good. Now, Alicia, you're going to be Laura, please. Laura, right? Anybody else? ¿Alguien más que me quiera ayudar? Alicia and me. Permítame. Me. No, mucho me ha levantado la mano, ya me perdí. Bueno. Rosy, perdón. Varios me levantaron. Me van a disculpar por el tiempo, no puedo darle a todos, ¿verdad? Pero entonces, Alicia and Rosibel. Alicia, you are Laura, and Rosibel, you're Erica. Thank you. Now, one, two, three, action. So, did you go anywhere last summer, Erica? Yes, I did. My sister and went to Arizona. We saw the Grand Canyon. Really? Did you like it? Oh, yes, we loved it. Did you go hiking? Hiking. Did you go hiking? No, we didn't. Actually, we rode horses, and one day we went white rafting on the Colorado River. Wow. Did you have fun? Yes, I did, but my sister didn't like the rafting very much. The rafting very much. Thank you very much, Alicia and Rosie, right? Bueno, vamos, aunque nos atrasemos un poquito, pero por ahí habían otros dos compañeritos que querían participar. Me levanta la mano otra vez. Please. Okay. Joel. Joel and Clarissa. Okay. Joel, you're Laura. And Clarissa, you're Erica. Pero vamos a escucharlo una vez más para que presten atención a la pronunciación. Okay? Ready? Page 95, Exercise 7, Conversation. Did you like it? Listen and practice. So, did you go anywhere last summer, Erica? Yes, I did. My sister and I went to Arizona. We saw the Grand Canyon. Really? Did you like it?
Oh, yes, we loved it. Did you go hiking? No, we didn't. Actually, we rode horses. And one day we went whitewater rafting on the Colorado River. Wow! Did you have fun? Yes, I did. But my sister didn't like the rafting very much. Okay, now ready? One, two, three, go. So, do you go anywhere last summer, Erica? Yes, I did. My sister and I went to Arizona. We saw the Grand Canyon. Canyon. Really? Do you like it? Oh, yes, we love it. Loved it. Okay. So la D al final, ¿verdad, Clarissa? Una última vez, vamos a ver. Loved it. We love it. Es que como una D al final, mire. Loved it. Primero digamos el verbo en pasado. Perdón. Okay. Pasado. Loved. Solo es que escuche, permítame, Clarissa. Escuche el sonido primero. Loved. 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 Como una D. Es que no le escucho la D. Vamos a ver. Loved. Loved. Ahí estamos, ya casi llegamos. Vamos. La D al final. Loved. Loved. Ok, ahora vamos a agregarle la... Loved. Ahora vamos a agregarle el it. Escucha primero, Clarice. Ajá. Loved it. Loved it. Ah, ok, muy bien. Lo dijo bien, solo que lo separó. Ahora tratemos de decirlo juntos. La última, hoy sí la última. Ok. Loved it. Loved it. Muy bien, lo dice bien, solo que me lo separa, pero hay más que suficiente. Ok, continúe, Joel. Ok. Ok, do you go hiking? No, we didn't. Actually, we rode horses. And one day we went rafting. On the Colorado River. Wow. Do you have fun? Yes, I did, but my sister didn't like the rafting very much. Good, thank you. Thank you much. Now let's continue. No nos detengamos. A ver. We're going to see the grammar, right? Listen, please. Listen. Page 95, Exercise 8, Grammar Focus. Simple past yes-no questions. Did you have a good summer? Yes, I did. I had a great summer. Did you ride a bicycle? No, I didn't. I rode a horse. Did Erica like her vacation? Yes, she did. She liked it a lot. Did Erica and her sister go to Colorado? No, they didn't. They went to Arizona. Okay, now, notice the way we make questions in the simple past, okay?
Sorry. Okay. Did you have a good summer? Yes, I did. Oh, no, I didn't. Look, did you ride a bicycle? No, I didn't. I rode a horse. So, did plus the subject plus the verb. And notice again, miren, por favor, presten atención que cuando usamos el auxiliar, el verbo regresa a su forma del... El verbo siempre está en pasado, pero visualmente, escribiéndolo, lo ponemos como que fuera en presente, ¿sí? Y luego contestamos con I did o I didn't. Sencillo, ¿verdad? No es necesario que vuelvan a repetir el verbo, ¿sí? Y aquí dan una aclaración extra, dice... Ok, perdón. Carla está con nosotros en la clase, Carlita. ¿Me escucha, Carla? Que me dijo que tenía problemas para ingresar. Carla, ¿me oye? Bueno, voy a contactar con ella por ratito, ojalá que pueda conectar. Sigamos. Luego, aquí hace una aclaración como una... comentario extra. No es necesario, pero la persona lo hace. Entonces, ¿pasaste un buen verano? Sí. Tuve un buen verano, ¿sí? Que es como algo extra. Pero con solo que digan, yes, I did o no, I didn't, es más que suficiente. Did you ride a bicycle? No, I didn't. Y aquí aclara que en lugar de montar una bicicleta, ride. I'm sorry. Ok, en lugar de montar una bicicleta, montó un caballo. Esto de montar es siempre mover el pie así y subirse, ¿no? Entonces, ustedes montan bicicletas, caballos, burros, motocicletas, el hermano mayor de la familia. Montar, ¿verdad? Montar. Luego, like. Yes, she did. She liked it. Miren, otra vez está aquí. Miren. Liked it a lot. Le gustó mucho. ¿Sí? Go to Colorado. No, they didn't. They went to Arizona. Y si se fijan que cada vez que no usamos el auxiliar, el verbo lo pasamos al pasado, valga la redundancia. Sean verbos regulares como liked o verbos irregulares como went, rode y had. ¿Ok? Any question? ¿Hay alguna pregunta de cómo hacer preguntas en el pasado simple? Está un poco largo esto, ¿verdad? Teacher, esas son, o sea, que esas son preguntas uh-huh. del pasado simple, esas que están ahí. Correct, yes. El did you have. Correcto, y el nombre de estas preguntas, mire, Clarixa, es... Simple past, ¿sí? Yes, no question. Simple past, yes, no question. Así se llaman estas preguntas. ¿Sí? O sea, en positiva las preguntas, respuestas. Puede ser positiva o negativa. Y negativas. ¿Puede usted decir, y responden así, ¿verdad? Yes. Negativas y positivas. I did, Clarisa, yes, I did o no, I didn't. Solo hay dos opciones. No hay, ¿sí? Yes, I did. No, o I didn't. No, I didn't. Correct. Good. Entonces vamos a hacer el último ejercicio y tal vez nos queda chance de pasar al manual, ¿verdad? Ok. Listen. Listen to Andy, Gail, Patrick, and Frank. Bueno, tengo una pregunta acá de Maribel. Déjeme ver. Diferencia entre road and mount. Creo que es la misma. Déjeme revisar. Ride and mount. Bueno, a menos le voy a averiguar, Maribel. Pero montar, entiendo que es como poner o componer, digamos, montar un espectáculo, montar un juego de cocina, no sé. Ya voy a ver cuál es la diferencia y se lo mando por el WhatsApp. Oiga, Maribel, porque ahorita no le soy honesto. Para mí son las dos son lo mismo, ¿verdad? Pero vamos a ver si hay una diferencia ahí. Oiga, que me preguntaba Maribel la diferencia entre ride y mount. ¿Ok? Vamos a averiguárselo después. Oiga, voy a disculpar que ahorita no le tengo una respuesta. Entonces, listen to Andy, Gail, Patrick, and Frank.
What did they do last summer? ¿Qué hicieron el verano pasado? So check the correct answers. Entonces vamos a ir chequeando. Si stayed home, visited his brother, or went to the beach. ¿Cuál de estas cosas hizo? ¿Hizo las tres? ¿Hizo dos? ¿Hizo una? Listen, please. Page 96, exercise 9, listening. I didn't go anywhere. Listen to Andy, Gail, Patrick, and Fran. What did they do last summer? Check the correct answers. 1. Hello, Andy. Did you have a good summer? Oh, I had an okay summer, I guess. I visited my brother in Vancouver. That's nice. Did you go to the beach? No, I didn't. It rained all summer, so we usually did things indoors. 2. Hi, Gail. How are you? Did you have a good summer? Yes, I did. Thanks. I just relaxed. Did you see any good movies? Movies? Well, no, but I read a lot of good books. 3. So, Patrick, did you do anything interesting last summer? Oh, yeah. You know how I love sports. I played tennis and rode my bike every day. Tennis and bike riding? You're a really good athlete. Yeah, well, I try. 4. Did you have a job last summer, Fran? Well, no, but I did a lot of work. What do you mean? Did you get a job? No, but my parents and I painted our house, and I worked in the yard a lot. Ok, perdón por el comercial, ¿verdad? Ya encontré la diferencia entre mount y ride. Mount is to get on, right? Subirse. Si usted se sube a un caballo, a un burro, a un toro, a una bicicleta, a una moto, usted se está montando cuando se sube, ¿sí? Pero está quieto, no se mueve. Solo usted se monta, ¿no? Se sube a la moto, a la bicicleta, al hermano mayor, a lo que usted se suba, ¿sí? Y ride es usarlo para el transporte. Es moving, right? Moviéndose. Moverse en el caballo, moverse en la moto, moverse en la... Eso es ride. Ride. ¿Sí? Digamos, si usted agarra a un niño y lo sube a un caballo solo para que ahí esté quieto el caballo, solo para que el niño sienta la experiencia, usted lo mount. Pero si ya arrea el caballo para ir caminando, entonces ya aquí es ride. Maribel, no sé si esto satisface la pregunta que me hizo, Maribel. ¿Estamos? Va, entonces vamos a escuchar el audio una vez más y vamos a ir chequeando, uno por uno. Yes, ready? Page 96, exercise 9, listening. I didn't go anywhere. Listen to Andy, Gail, Patrick, and Fran. What did they do last summer? Check the correct answers. 1. Hello, Andy. Did you have a good summer? Oh, I had an okay summer, I guess. I visited my brother in Vancouver. That's nice. Did you go to the beach? No, I didn't. It rained all summer, so we usually did things indoors. Okay. Stayed home? Yes or no? Visited his... Yes. Stayed home? Yes. Okay. Yes. And visited his brother? Yes. Yes. Yes, okay, good. Went to the beach? No. No, right. No. Eat pupusas? No, right. No. Okay. Now listen to Gail. We don't know. Okay. 2. Gail, listen, 2. Hi, Gail. How are you? Did you have a good summer? Yes, I did. Thanks. I just relaxed. Did you see any good movies? Movies? Well, no, but I read a lot of good books. Okay, did Gail saw movies?
read books? No. No, 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 right? Did she read books? Book. Yes. 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 Did she watch TV? No. No. I don't know. No, right? Did she drink chuco? No. Maybe. I like that. Maybe. Okay, continue. Three. Patrick. So, Patrick, did you do anything interesting last summer? Oh, yeah. You know how I love sports. I played tennis and rode my bike every day. Tennis and bike riding? You're a really good athlete. Yeah, well, I try. Good. Now, did Patrick go bike riding? Yes. 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 Did he go swimming? No. No, no, right? Did he play tennis? Yeah. Yes. Yeah, right? Okay, good. Now let's go to Frank. Frank, listen to Frank. Four. Did you have a job last summer, Fran? Well, no, but I did a lot of work. What do you mean? Did you get a job? No, but my parents and I painted our house, and I worked in the yard a lot. Okay, permítame que aquí tengo una duda si es ella o los papás los que pintaron. Vamos a ver. What do you mean? Did you get a job? No, but my parents and I painted our house, and I worked in the yard a lot. Okay, very good. I got it. So, did she work in the yard? Did she work? Yes. Yeah, right? Okay. Yeah. Did she got a job? No. No, right? Did she paint the house? Yes. Yeah, right? Okay. That's it, right? Bueno, no tocamos el manual, ¿verdad? Ya nos atrasamos un poquito el manual, pero van a disculpar que le he dedicado bastante tiempo a esto y quería que ustedes practicaran la pronunciación, las preguntas, las oraciones afirmativas, las oraciones negativas en pasado simple, verbos regulares, irregulares, las reglas de los verbos regulares y unos poquitos verbos irregulares vimos, ¿verdad? Pero después de todo esto, no sé si hay alguna pregunta extra, algo que quieran que volvamos a repasar. Mañana vamos a repasar otra vez, pero algo específico que ustedes anden así como, digamos, no, esto sí, definitivamente no lo entendí, ¿verdad? ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? Va, muy bien, entonces vamos a mimir. Solo se queda conmigo Guillermo, dijimos, ¿verdad, Guillermo? ¿Estamos listos, Guillermo? Sí, teacher. Yes, okay, thank you very much. Now, the attendance list, hoy sí vamos a comenzar de abajo hacia arriba. Solo les voy a poner aquí un ejercicio para que me lo vean mientras paso el listado. Ahí estamos. Okay. Good. And Rosy? Present, teacher. Thank you. Estela? Present, teacher. Good night. Good night. Mirna? Alicia? Giovanni? Present, teacher. Okay, thank you. Have a good night. Giovanni? Giovanni? Kevin? Present, teacher. Thank you. Carla, Beatriz? Okay, no entendí si Carlita logró meterse, pero ya vamos a preguntarle en el chat. Carlos Amaya? Here. Thank Bye. You. Have a good night. Joel? Good night, teacher. Good night. Jacqueline? Present. Have a good night. And Ivan? Present, teacher. Thank you. Have a good night. Guillermo? Present, teacher. Thank you. No se me va a ir. No se me va a ir. Erika? Present, teacher. Thank you. Have a good night. Goodbye. Elmer? Present, teacher. Okay. Have a good night, Elmer. Maribel? Sweet dream.
Thank you. ¿Sí le satisfizo la respuesta a su pregunta, Maribel? ¿Sí me la entendió? Bueno, ok, muy bien. Thank you. Have a good night. ¿Daniel? ¿Dani? Present teacher. Thank good you. Evening. Good night, right? Good night. Night, perdón. Ah, yes, okay. Clarissa? Present teacher. Ok, bye bye. Qué bueno que present. No le falló el internet ahora, menos mal. Dando gracias a Dios usted. Sí. Ok, sí, Carlos Vega. Sí, estoy todavía. Ok. Carlos Vega? Present teacher. Thank you. Have a good night. Good night. Brian? Adelia? Present teacher. Thank you. Y vamos a ver quién tenemos acá. Mirna. Mirna. ¿Y quién más? Perdón. Giovanni Villa. Ah, Giovanni. Sí, sí, está bien, Giovanni. Ya le estoy en el asistente. Ya voy con good usted. Permítame un segundo. No, no, no. Ah, ok. Ah, Giovanni. No, con Guillermo es que me voy a quedar. Perdón, yes. Giovanni. Discúlpeme. No, no okay. Era con usted. And good night. Good night. Bye, bye. Ya me confundí. Vaya, Giovanni. Y Adelia, ¿verdad, Adelia? Ya le tomé la asistencia. Thank you very much. Clarissa and Adelia, see you tomorrow. Bye bye. Good. Guillermo? Hoy sí, Guillermo. Estamos listos. Thank you. Si gusta, encienda la cámara para estar. A ver, espérame aquí. ¿Me pongo una camisa? No, no, está bien. Por mí no hay problema, pero como va a salir en el video, ¿verdad? Sí. Pero me puse teacher. Sí, está bien. Dame chancecito. Te damos chance, no hay problema. ¿Ok? Ahora sí, ya, teacher. Ok, how are you, Guillermo? Todo bien, todo bien. Muy bien. ¿Cómo estuvo el trabajo? ¿Cómo estuvo el trabajo ahora? ¿Pesado? ¿Normal? Normal, diría yo. Yeah. Un poco así más de lo normal, pero... Sí, no, es que ahora tranquilo. Lo que estuvo tremendo fue el tráfico, ¿verdad? No sé si sí, sí, sí. Tremendo, tremendo. Más en la mañana. De... 3 horitas ahí. Ah, ¿desde dónde hasta dónde, Guillermo? De Soyapango hasta Santa Elena. Ah, sí, sí. Pues yo viajo de Sacamila a Soyapango, entonces al entrar a Soyapango no cuesta, salir es lo que cuesta. Salir. Sí. Ah, sí. Pues por el lado de Aguascalientes me voy yo, así que tal vez algún día nos hemos encontrado por ahí, no sabemos. ¿Quién sabe? Bueno. Ok, Guillermo, no sé si tiene algún tema que le gustaría repasar, alguna pregunta, algo que no le haya quedado claro. A mí se me vino a la mente cuando dijo lo de repasar el abecedario, porque yo tengo una duda existencial. Existencial, del alfabeto, del, no le creo. Vamos a ver. De la B grande y la no, y la V. Está fácil, no hombre, está fácil, ya le voy a explicar, mire. ¿Se acuerda? No sé si usted está bien joven, pero no sé si usted alguna vez vio una película que se llamaba Terminator. Sí, la vi, pero ya no me acuerdo. No sé, en una de las escenas, el robot, porque es un robot del que viene el futuro, dice, hasta la vista, baby. No sé si recuerda usted sí. Esa escena. Bah, sí, sí, sí. Fíjese bien cómo nosotros decimos baby, baby. Y él dijo, baby. O sea, la B grande o B labial, cabal, por eso se llama así, labial, porque labial, en inglés también labial, de labial B, right? Se topan los dos labios, cerraditos, así, B. 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 B, no, no, pero no lo doble mucho, solo tópelo, B. B. Ok, ok. Y la labial dental, por eso se llama labial dental, porque es labio y diente. Los labios de abajo, Guillermo, los va a topar en los dientes de arriba, pero en la parte de atrás. Así. A ver, va. Va. Algo así. B. Algo así, sí. B. 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 Ahora tenemos dos palabras, miren.
tenemos la palabra very y la palabra muchacho, boy. No, no está presentando, DJ. Hey. ¿Perdón? No está presentando. No le quiero. Ah, no. Pero, o sea, está escribiendo algo. No, ahorita no, pero si quiere le vamos a escribir, permítame, le vamos a escribir. No he escrito nada todavía. Permítame, aquí le voy a escribir para que. Permítame, ahora sí. Tenemos la palabra very. Sí, no, yo no la había copiado. Es que la pronunciara primero. Vaya, esta vez se pronuncia así, mire. Lo voy a exagerar. Very. 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 Y esta vez, boy. 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 Fíjense que una de las palabras que más me costó a mí, no me va a creer, pero quien me corrigió es un niño que es hijo de un amigo mío que viene de Estados Unidos. Yo decía, bear, oso quería decir, entonces, no, bear. Entonces lo pronunció bear. Bear. Es oso, bear. ¿Sí? Bear. Solo es topar los labios. Bear. No estrujarlo, ¿verdad? Sino solo topar. Ah, no presionarlo, nada. Presionar, son bear. Bear. Boy. Bear. Boy. Bear. Y la otra, very. 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 Ahí está la diferencia, Guillermo. Ahora sí. Ya me quedó claro. Ya tienen idea, ¿va? Entonces solo sí, es el nombre. En inglés y en español se llaman iguales. Labial, va. Labial dental, va. Pero, o sea, y en español igual, mire. De labial y de labidental. Labidental. ¿Verdad? Sí. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, Guillermo? No, solamente te quiero saber. Solo eso, va. Sí. ¿Qué le han parecido las clases? Pues están entretenidas. No están muy, muy aburridas, que digamos, como antes. Lo que pasa es que hay temas son difíciles. ¿Se acuerda la voz pasiva? No sé si usted tuvo, ¿cómo se llama? Pesadilla. Ah, sí. Pesadilla con el tema. Sí, como dos, tres clases. Como tres clases nos tardamos viendo el tema, pero... Sí. Sí. Es simplemente cambiar el sentido de la importancia. De la oración, básicamente. Sí, correcto. Y bueno, los gerundios y los infinitivos también, que a veces uno no sabe por qué ciertas palabras van precedidas de la preposición to, ¿verdad? O por qué algunas palabras le agregamos ing, pero no es un verbo. Así como cuando decimos swimming, por ejemplo. Le copio aquí, mire, swimming. ¿Verdad? Si usted dice, I go swimming. Entonces, la palabra swimming no es un verbo. El verbo es go. Es porque algunas palabras que llevan ing no se usan como verbos, sino como nombres. ¿Sí? Así que por ahí estaban las partes más difíciles. Entonces, las recomendaciones del caso que les doy a todos los alumnos, Guillermo, trate de ver películas, ¿verdad? En inglés. No sé si tiene Disney o Netflix o HBO Max o alguna. Sí, las tengo. Entonces ahí, en cualquiera de esas, bueno, ¿cómo se llamarían? Canales o apps. Plataformas, ¿verdad? De streaming se llaman. Streaming, bueno. Ok, plataforma. Sí. Cualquiera de esas plataformas puede poner en inglés la película o la serie o el programa, lo que sea. Que yo le recomiendo películas de muñequitos para que entienda mejor, ¿verdad? Más fáciles. Más fácil, sí. Y si no entiende mucho, pues le ponen los subtítulos, pero no en español, sino que en inglés. En inglés. Solo en inglés, just English, right? Okay. Y puede también ir pronunciando palabras. Una palabra que le llame la atención, repítala, ¿no? No va a decir todos los diálogos, pero algunas expresiones. Luego, como yo aprendí inglés con música, Guillermo, así que... Y pues a mí me gusta la música viejita, lo siento. Puede usted... Es porque es más fácil de entender, ¿verdad? Entonces, pero igual hoy día hay algunas, ¿cómo se llama? Canciones
que se entienden, ¿verdad? Como Ed Sheeran y otros cantantes modernos que se entienden muy bien, ¿sí? Así que les recomiendo sí. eso. Y los viernes estoy mandando libros, audiolibros, al grupo de WhatsApp, ¿sí? Si tienen la oportunidad, porque son de 3 horas, 2 horas, si tienen la oportunidad... Mientras se trabaja. Sí, podría ser. Fíjense que inconscientemente uno está metiéndose los sonidos, porque en realidad no son sonidos españoles, sino que son ingleses, valga la redundancia. Entonces, a medida usted se va acostumbrando a escucharlos, le va a ser más fácil reproducirlo. Que es lo que sí. nos cuesta en inglés. A veces entendemos, pero no podemos reproducirlo. Pero si usted está acostumbrado a escuchar y escuchar, no le va a costar reproducirlo, ¿verdad? Ok. Sí. ¿Alguna pregunta extra, Guillermo? No. Solo eso. No. Excelente. Cualquier pregunta, si tiene una pregunta extra ahí en WhatsApp, pues estamos a la orden, oiga. Ok. Muchas gracias, teacher. See you tomorrow. Bye, teacher. ¿No?